Hola, ¿cómo están amigos de aquí de Ventas y Más? Pues hoy nos toca este jueves de marketing digital en el que te voy a compartir algunas cuestiones que van relacionadas al tema de LinkedIn, porque sé que hay mucha gente que es parte de nuestra comunidad y que tiene muchas dudas sobre esta plataforma, incluso me preguntan sobre cosas que tienen que ver con business to business. Oye, yo tengo un negocio que le vende a otras empresas, ¿cómo le puedo hacer para llegar a la persona correcta? Y bueno, pues en la conferencia del día 26 en el Swiss Hospital te voy a platicar algunos tips, pero ahorita lo que quiero hacer es darte un breve recorrido por lo que es la plataforma de LinkedIn y que tú vayas reconociendo qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene esta plataforma que te puede ser útil para poder ayudarte a vender, por supuesto, y prospectar a través de las redes sociales, pero de una manera que ya sabes, ¿no? No se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor. Bueno, sin más, me voy a meter aquí a la plataforma de LinkedIn. Esto es como lo pueden ver como un usuario normal. De hecho, este es mi LinkedIn personal. Si me quieren seguir, me encuentran así. Ceci Madero, así es como vengo. Y pues bueno, aquí en LinkedIn funciona de una manera similar a un Facebook. ¿En qué sentido? Bueno, pues que tienes aquí la oportunidad de hacer una publicación, compartir una foto, un video o un artículo, que esto es algo diferente que no tienen otras redes. Yo aquí puedo escribir un artículo. Bueno, en Facebook también se puede, pero en LinkedIn, o sea, tiene muchísimo más peso cuando tú escribes artículos, obviamente relacionados a tu sector. Tenemos, obviamente, la parte del feed, igual que en otros. Y también tenemos anuncios, como este caso que WeWork me aparece aquí como promocionado. Aquí tenemos empresas que yo sigo. Acá, igual que en Facebook, tú puedes seguir personas, puedes seguir empresas. Y te vas enterando, pues, de las diferentes situaciones que va teniendo cada empresa. Esta es en la parte del inicio. También tenemos por acá lo que es mi red, que sería equivalente como mis amigos. Y aquí es donde tú vas viendo cuántos contactos tienes. Yo en mi caso tengo 10.318 contactos en mi agenda, 3.475 de LinkedIn y voy aceptando las solicitudes de la gente que me escribe. Ahora, por ejemplo, aquí este Ignacio Nacho de La Llantada viene aquí, pues que él es de los claxons, me está buscando por acá. Yo puedo ver su perfil antes de aceptarlo, de qué se trata él, qué cosas publica, cuáles son sus artículos, dónde estudió y qué cosas tenemos en común. Si me late o no me late, pues ya será cuestión de irlos aceptando. Yo particularmente tengo la costumbre de aceptar todos porque sé que por aquí, si alguien me está buscando y quiere conectar conmigo, seguramente es porque algo vio en mi perfil que le llama la atención y tiene interés de contactarme por algo. Tenemos también la parte de empleos, que esta pues mucha gente cree que LinkedIn solamente sirve para buscar empleos. Bueno, es una de las cuestiones. Tenemos por acá la parte de mensajería, que es como una especie de inbox, por decirlo así. Acá me están pues reclutando, me están pidiendo informes para ciertas cosas, me están compartiendo artículos y voy interactuando de una manera más personal con la comunidad que me sigue aquí a través de esta plataforma. Tenemos, igual que en otras redes sociales, la pestaña de notificaciones. Y aquí también tenemos dentro de esta pestaña Instagram, perdón, en LinkedIn, te invita de repente a interactuar con otras personas, como la publicación de, en este caso, Moisés Cortés, que lea su artículo, que alguien comentó mi publicación, etcétera, etcétera. También de repente me dice cuando alguien tuvo un aniversario de trabajo, me hace sugerencias de cómo puedo interactuar con la gente a través de esta plataforma, cómo delegar tareas de manera exitosa, o sea, artículos que la gente comparte conmigo. Y pues por supuesto está de este lado mi perfil, además de otros ajustes de privacidad, páginas de empresas que manejo, etcétera. La manera en la que tú desarrollas el perfil pues tiene mucho que ver de cómo la gente te ve. Lo hemos comentado en varias ocasiones aquí en Ventas y Más, en el sentido de tus, pues cómo es tu fotografía, cómo es tu foto de portada, qué dice tu redacción, que esos son parte de los tips que te voy a dar el día 26 ahí en Swiss Hospital. Y pues que vayas viendo un perfil que cuando la gente se meta pues le parezca muy interesante. O sea, aquí puedes ver, por ejemplo, en mi caso, todas las licencias y certificaciones que yo tengo, por supuesto, las pongo aquí en mi cuenta de LinkedIn, porque pues es lo que ayuda a que la gente me conozca y sepa pues que soy una persona que tengo muchísimos estudios y que constantemente estoy en la búsqueda del conocimiento. Pero pues lo que tú tengas aquí también lo puedes ir validando, tus aptitudes, lo que la gente dice de ti, todas estas cosas son lo que la gente ha opinado sobre mí, recomendaciones que he recibido de otras personas. Y esto pues a lo largo del tiempo va dando confianza. Es lo que hace como equivalente a un currículum,
pero de una manera más robusta. Aquí también tienes estadísticas, como en mi caso, tengo 463 personas que han visto mi perfil en las últimas semanas, mis publicaciones y cuántas veces he aparecido en la búsqueda. Entonces, esto aquí me dice que mi perfil es un perfil estelar. Yo te voy a enseñar en la conferencia cómo lograr que tu perfil sea visto sin que hagas nada. Aquí ya estos 463 personas entraron a buscarme a mí sin que yo proactivamente saliera a buscarlos. Y tengo la oportunidad de ver quiénes son estas personas y estadísticas como qué porcentaje ha crecido mi red en los últimos meses. Y esto, como te digo, pues ha sido de una manera orgánica. Eso es lo que yo te voy a enseñar a lograr. Yo, por ejemplo, tengo además pagado lo que es el Sales Navigator, ¿no? Los que nos dedicamos a ventas, el Sales Navigator o navegador de ventas útil, te va a funcionar muchísimo para lograr una prospección con mucho más nivel de detalle. Y aquí además te permite, como tienes un premium, ver quiénes son todas estas personas que han estado viendo mi perfil. Por ejemplo, aquí estoy viendo que el vicepresidente de Global Customer Service en Joule Labs estuvo viendo mi perfil el día de ayer. Esto me da la oportunidad de crear una conexión con él. Primero que nada, pues yo también viendo su perfil y viendo de qué se trata. Y finalmente también, pues poderle mandar un mensaje hasta San Francisco y pues preguntarle qué le pareció mi perfil. Quizás pedirle algo de retroalimentación, que me pueda ir diciendo qué le parece interesante, qué anda buscando, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto es básicamente el overview. Acá tengo, por supuesto, la parte del Sales Navigator, el que les decía ahorita, que es la versión de pago. Cuesta alrededor de $1,300 mensuales, pero si te dedicas a ventas y tienes que estar constantemente prospectando, es una súper herramienta que te va a servir muchísimo para llegar a más gente de la manera más aterrizada, ¿no? Entonces, pues tiene unos grandes beneficios. La verdad es que LinkedIn es una súper máquina. Parece ser muy sencilla, pero realmente tiene muchas cosas que te van a ayudar a prospectar todos los días justamente la cantidad de prospectos que necesitas para que después, a través de los mismos procesos que Ventas y Más te enseña, puedas llegar a la negociación y, por supuesto, al cierre y al tener este dinero finalmente en tu bolsillo. Entonces, aprovecha todas las herramientas digitales. Esto es lo que te voy a enseñar en la conferencia del 26. Me voy a regresar acá a Facebook para ver si alguien me está comentando algo, que creo que no. Es que está un poquito difícil cuando yo sola me estoy viendo. Miren, voy a generar aquí un súper túnel. Pero bueno, pues este es el jueves de marketing que traigo para ti el día de hoy. Si tienes alguna duda de LinkedIn o tienes alguna duda de cualquiera de las otras herramientas que ya te he platicado previamente, avísame. Nos vemos el 26 en el Swiss Hospital. Si todavía no te inscribes, pues mándanos un inbox y te canalizamos con nuestra RP Nancy para que ella te pueda ayudar a tener tu lugar. Para este día, yo te voy a explicar cómo le hice yo para que mi perfil fuera tan exitoso sin meterle un solo peso a través de LinkedIn y sobre todo que a mí los clientes en LinkedIn me buscan. Yo no salgo a hablar con la gente me busca a mí. ¿Por qué? Porque mi perfil está hecho de una manera estratégica con la cual pues se logra ese efecto. Bueno, pues te dejo en este jueves de marketing digital. Recuerda que esta grabación se queda aquí fija en nuestro Facebook. Si estás viendo esto, ya no estamos en vivo, pero como quieras, tienes alguna pregunta, aquí te leemos por medio de inbox o puedes dejar tus comentarios aquí en la caja. Te recuerdo también que el día lunes vamos a estar rifando una asesoría personalizada para el ganador. Obviamente es una rifa. Deja tu comentario en uno de los posts anteriores que hicimos. Me parece que es el video del martes, del día hace 2 días. Puedes comentar por ahí cómo se llama tu empresa, cuál es el problema que quieres que te ayudemos a resolver. Y por medio de la rifa, el día lunes a las 9 de la noche, vamos a estarte apoyando todo el equipo de Ventas y Más enfocado solamente en tu negocio, aquí también a través de Facebook Live. Bueno, pues yo te dejo y que pases un excelente fin de semana.